autoridades que eran anteriores han hecho algunas denuncias. Las denuncias que hacían solamente han hecho, presentaba a la empresa. Recientemente, cuando hacemos una denuncia, bueno, llega del Estado, ¿no? Llega el Estado y como ellos tienen un convenio firmado de repente del trato que hacen la empresa, que hace con la empresa y con el Estado, por decir, bueno, hay algunos que vienen y se van y son jefes conocidos también del Estado y se dejan de repente a no comprar algo así, se dejan, no pronuncio esta palabra, sino así nomás, palabra limitada nomás, les hablas o sea, que a los pueblos indígenas. Tenemos buenas noticias y tenemos malas noticias. Las buenas noticias es que la grande mayoría de los peces son sanos, no son contaminados, la grande mayoría. Pero encontremos algunos peces que tienen niveles de mercurio preocupantes. O sea, si se come muchos de esos pescados, se puede dañar la salud de la gente. ¿Sí? Hoy día yo quiero explicarles cuál pescado son sanos y cuál pescado son contaminados. Esta gente es lisa, legítima lisa. Cachete colorado, lisa mismo. Zungarito, avispa, chiripira, huasaco, bujurque, sardina. Cuando este mercurio está en el cuerpo de la gente, si hay mucho, puede dañar el desarrollo del cerebro, puede dañar el sistema nervioso, puede reducir la visión, puede dar dolor de cabeza, puede dar problemas de movimientos. Sí, se troza, se llama Yanayaco, de Yanayaco agarramos ya para arriba, ya por la cabecera, quebrada. Cruzamos para Soplín. Sí, de la mediación cruzamos para que se llama Atuntillo, de acá, de Comercio de Pastaza. Arriba, son tres vueltas arriba. La pesca es el corazón de la cultura indígena en la Amazonía. La pesca es el centro de la cultura. La pesca es el centro de la fuente de proteína para la gente. Y ahora estamos viendo que el corazón de la cultura indígena está afectada por una actividad industrial, una actividad petrolera que llega hasta partes muy aisladas de la Amazonía. Según dice la Talisman, dice que él cree de Canadá. Y dice que en Canadá dice que ellos reyectan el agua. Reyectan. ¿Será cierto? No, no se sabe, porque nunca hemos conocido nunca hemos ido a su país, no conocemos la realidad. ¿Cómo será? Pues, ¿cómo trabajará con los nativos de Canadá, con otros países, ¿no? Como acá nos conocemos. Vamos a ver cómo trabaja. Vamos a decir que aquí está el río, ¿ya? El río Pastaza o la quebrada. El río está aquí. Y aquí vamos a poner esas son plantas acuáticas. Ahora necesito a alguien que pueda hacer, alguien voluntario que podría hacer el pozo petrolero. ¿Quién quiere participar en este teatro? ¿Quién quiere ser una estrella? Todos los ya, Isaac. Aquí está el pozo. Venga aquí, por acá. Aquí adentro es una mezcla de diferentes tipos de contaminantes, pero se encuentra este mercurio. Esto. Así toda la contaminación se ve. El mercurio también está ahí. Sí, ven estos rocos están aquí, ¿no? También en todo el petróleo está el mercurio. Cuando hay mercurio que se va por el agua, el mercurio se va en las plantitas. Se queda ahí, se fija con las plantitas. Ahora hay animales en el agua que comen plantitas, pescados. ¿Cuál pescado come plantas? Palometa. Entonces ahora necesito una palometa. Pero aquí la palometa está nadando, bien feliz, está con hambre, pero mucha hambre. Y se va así a comer las plantitas. Ya, tiene que comer las plantitas. Ahora,
Eso, eso. Lo que es muy interesante del mercurio es que ese metal pesado, una vez que está en el agua, cuando se encuentra en el agua, se cambia su forma de una forma inorgánica que se llama el mercurio hasta una forma orgánica que es el metilmercurio. Este metilmercurio, una vez que está fijado por las plantitas acuáticas, puede acumularse en los peces. Una vez que un pez come un poquito de ese mercurio, se acumula en su cuerpo. Los peces que comen plantas van a tener un poquito de mercurio, pero los peces que comen otros peces van a acumular más de ese mercurio. Hasta el final de la cadena se va a acumular y acumular hasta los grandes piscívoros, los peces que comen otros peces, como los bagres grandes, como el zúngaro, la doncella, la mota. El paichi también puede tener esos niveles altos porque son peces que van a acumular ese mercurio de otros pescados que comen. Ahora lo que tenemos como resultados no solo es que sí se encuentra contaminantes en los peces, que se encuentra mercurio en los peces grandes, pero también vemos que la gente que consume esos peces pueden tener hasta niveles preocupantes de mercurio en su cuerpo. Por eso es importante que se conocen esos niveles para que no se dañe la salud de la gente. O sea, que la fuente principal de proteína de la gente no sea mala para la salud. Porque siempre el pescado es una fuente muy importante de nutrientes, de vitaminas, y la gente tiene que seguir comiendo este pescado. Come todo el mercurio que hay en el pescado, había más. Las mujeres que toman su agua del río tienen casi el doble de mercurio en su orina y hidrocarburos en su orina que las mujeres que toman su agua de lluvia o de pozo o de vertiente también. Eso da sentido cuando piensas de la vida y el trabajo de mujeres y hombres. Las mujeres están expuestas al agua todos sus días. Buscan el agua del río, son ellas que bañan los niños, son ellas que lavan la ropa, los platos y son ellas que cocinan.